TQH Nordic. Kaiku. TQH Nordic. Y... Darksiders, War Master Edition. ¿Era esto o era...? ¿Era esto o era Vampire? No tengo muchos más juegos de terror para vos. Sed bienvenidos a un nuevo juego, a una nueva serie, en este caso es Darksiders, War Master Edition. Yo soy Magister Magus. Y puesto que no me apetecía mucho jugar Vampir, porque estoy ahora mismo con Nio, vamos a continuar con esto. Está doblado el español. Vale, esto es muy Devil May Cry. Este juego es muy Devil May Cry 3. No lo va a contar la historia ahora mismo. Desde el inicio de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del Consejo, una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles, pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino. El reino de los hombres. Por orden del Consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por 7 sellos que deberían romperse en el momento en el que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los 3 reinos. ¿Cuántos están golpeando en España? ¿Por qué? ¿Por qué se ceban con España? Me acuerdo de una película que se llamaba Greenland, que todos iban a Groenlandia y ahí caía un meteorito y todo caía justo en España. Explotaba España, qué una visión. Los sellos y sonarían las trompetas. A ver, os voy a tener que leer luego los pasos del apocalipsis, porque a mí me parece que este juego se toma mucho sentido. Come on.
Veréis, esta saga se centra en... Bueno, por ahora tiene tres juegos. No, cuatro, tiene cuatro. Esta saga de juegos se centra en... Mira, mira, ¿dónde está? Vale, mira, el de hoy, ahí. No puedo hacer dashboard. El caso es que este juego se centra en... guerra, el siguiente se centra en muerte, el tercero se centra en... y el cuarto es un juego en plan diablo, que es el que controlas a guerra y a conflicto. Los personajes son un poco diferentes. Guerra, como ya sabéis, está ligado directamente del apocalipsis de la guerra. Tiene un espadón grande, tiene una escopeta en cierto punto, tiene un puño bastante grande. Es muy parecido al lore, donde el jinete del apocalipsis de la guerra va en un caballo rojo y lleva una espada en la mano. Aparte.
encargaría de hacer el siguiente juego. Tener como arma secundaria. Bueno, vale, es un revólver. Luego tienes como arma secundaria. Luego tienes cosas secundarias como guanteletes para golpear. Guanteletes para golpear, o puedes utilizar una mano enorme. Puedes ir mejorando a muerte. Por supuesto, aquí, como hemos visto, para el juego. Luego iremos bien. Este muerte, pues. Porta una guadaña y tiene un caballo en paz. Luego, en el tercer juego, jugamos con Furia. Que Furia es completamente nueva, utiliza cadenas como... Comido otra vez. Este verano solo los que se pudren sobrevivirán. Una puya a los fans de las películas de Montista. Pero bueno, se supone que Furia utiliza látigos, en plan God of War. Creo que ese juego está más inspirado en Chains of the Aparece conflicto
que es un jinete del apocalipsis. Y utiliza dos pistolas. Lo más cercano es el jinete del apocalipsis con pista, que utiliza un arco y monta en un caballo. Ah, no, hambre monta en un caballo. La diferencia entre un caballo y un caballo es que el pálido es... parece más enfermo. De hecho, aquí se toman unas libertades que son muy curiosas. Lo interpretan de una manera muy, muy, muy curiosa. El caballo de guerra es de fuego. Por eso se le considera que es rojo, porque es de fuego. El caballo de fuego está esquelético, por eso es pálido. El de furia, no sé qué aspecto tiene, porque no lo he visto, pero... curioso de todo. Mapa de World of Warcraft de Ángel.
pasando? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. Mi señor. ¿Cómo ha podido ocurrir? El séptimo sello no se rompió. ¡Avalon! Por todos los cielos, ¿qué has hecho? El pacto se ha roto. Sacado de la mitología griega. Jinete.
los hombres, señores del cielo, o escoria del infierno. Todo ser en la tierra será juzgado y un nuevo Babilón volverá a forjarse. ¿Olvidas tu cometido, jinete? ¿Olvidas la ley? No hubo llamamiento, y aún así el destructor avanzó, y ahí estabas tú, bajo su bandera negra, si los testimonios son ciertos. ¡El diablo con vuestros testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos. Así ha sido desde que el pacto se forjó hace eones. Todos están intactos. No hubo llamamiento. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. Sabía. Intentando acabar con el caos que desataste, Abaddon cayó. Luché indefenso contra esos demonios y sigues acusándome. Tu derrota no demuestra nada. Seguramente el destructor te dejó de lado en cuanto acabó contigo. Has desobedecido la ley, jinete. Serás castigado. Yo sirvo solamente al consejo, solo al equilibrio, como los jinetes han hecho siempre. Devolvedme allí y me encargaré de los responsables. ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? ¡No tienes poderes! Entonces fracasaré, y los demonios se encargarán de cumplir vuestra sentencia. Muy bien. Volverás a la Tierra, pero estarás vigilado. Acércate. Bueno. Recuérdalo, o te aseguro que te haré la vida imposible. ¡Suficiente! Levántate, guerra, y coge tu arma. Ahora sí que... Ah, ni siquiera nos hemos quedado. Bueno, como veis, nos han acusado de un crimen que no hemos cometido y tenemos que investigar. La devora caos. Su hoja está sedienta de destrucción. Sería Caos de Bauder. Despojada de su fuerza y sus poderes de altar. Aprovechando el poder de la Devora Caos, este ataque provoca que un campo de mortíferas espadas. A ver. Poderes. Selecciona un poder de ira, un poder de un solo uso. Asígnalo con el objeto seleccionado un botón de acción. L1 y utiliza la misma. Las almas de los muertos serán tu moneda.
A veces es más fácil comprar a los enemigos que matarlos. He perdido un poco de poder, pero he ganado la habilidad de... He ganado la habilidad de... invocar espadas. O sea, que no está mal. Las almas se manifiestan de tres formas: moneda, salud e ira. Ira es para mejorar tu ira, como en God of War, para mejorar tu transformación en un demonio de fuego. La salud es para curarte y la moneda es para comprar cosas, como habilidades nuevas o combos nuevos, como en Devil May Cry. Busca el demonio, Wolverine. Muy pocos pueden permitirse sus servicios, pero quizá tú puedes conseguir una ganga. El Consejo trata ahora con los demonios, ¿no? Desde que se rompió la tregua, algunos demonios han perdido el favor del Destructor. Vulgrim es uno de esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo en este sitio? ¿Qué ha pasado mientras yo no estaba? Parece que nos desviamos de nuestra trayectoria un poquito. No tan rápido, jinete. Hasta que todo esto termine, serás como un perrito obediente. Si te digo ladra, ladrarás. Si te digo que te sientes, más te vale tumbarte. Y si te doy una patada, no me enseñes los dientes. ¿Entendido? ¿O quieres que te enseñe a hacerte el muerto? Agárrale. Buen chico. Ya me cae, gordo. Hotel Seraph. El Consejo te ordenó buscar a Wolverine. Así que empieza a buscar. Vale, no me necesito. Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.